Seguimos acá con más 4x4 y en esta oportunidad nos vamos a ir a lo de una amiga de la casa. Sí, sí, estoy hablando de Romina Pujol y su estudio con unas actividades divinas, como ella siempre nos tiene acostumbrado a mostrarnos, pero en esta oportunidad estuvo Hernán haciéndole una nota y Romina le contó acerca de danza jazz avanzado, ¿sí? En esta oportunidad entonces vamos a estar viendo danza jazz avanzado, nos va a estar contando todo acerca de esta actividad tan linda que Hanna siempre promete volver, les cuento, y que tendríamos que volver, porque acá me estuvieron contando un pequeño adelanto de que había chicas que realmente el nivel de elongación que tienen es impecable. Así que, evidentemente, eso se logra yendo a lo de Romina Pujol. Les cuento que yo, si tengo que empezar, no voy a estar en avanzados, como en esta ocasión vamos a estar viendo, sino en primeras principiantes, porque no llego elongando hasta el piso. Les cuento que no llego, si yo tengo que tocar los dedos de las manos con el piso, creo que llegan hasta la rodilla. Así que bueno, la verdad que lo mío es terrible, pero por suerte hay gente que puede estar en niveles más avanzados, como en esta ocasión que vamos a estar mostrando ahora. Mirá. Romy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. De lo que vi recién, ya de verlo, con Machado ya nos cansamos. A mí ya me ven los músculos solo a ver cómo elongan esos chicos. ¿Viste? Impresionante. No, son una maravilla. Y bueno, igualmente hoy había faltantes. No estaban todos, ¿eh? Están todos haciéndose la rata, no sé qué les pasa. Tenemos la competencia encima y me faltan, es una vergüenza. Sí, bueno, te cuento, lo que acabas de ver... recién vos, con tus ojos, es el nivel de danza jazz avanzados. Dentro de lo que es el jazz avanzado, tengo también alumnos de la compañía. Por eso viste tanta cosa también. Igual todo el avanzado es muy bueno, pero por ahí sí, es cierto, la que vos te da impresión es la chica es de la compañía. Sí. Sí, se ponen la pierna acá, se comen las uñas, dijo Machado, de los pies. Es terrible. Igual, más allá de eso... Así como elongan de esa manera, esa laxitud también la tienen para saltar, para la velocidad, la actitud, cómo bailan. Es todo completo. Sí, todo un conjunto. La elongación, la danza, sí, todo. Sí. Bueno, ayer hicimos el casting. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Y cómo anduvieron los? O sea, es que fue. Nunca me costó. La primera audición que hicimos, por ahí, si bien estaba Sandro Matos audicionando, todo, quizás lo sentí más liviano porque tuve la ayuda de él. Esta segunda audición, que la hicimos una el año pasado y esta es la segunda de este año. La primera de este año. La primera del año. Perdón. Sí. Me costó mucho más. Yo no sé si es porque no lo tenía Matos al lado mío, pero me costó mucho más. Para mí, igual hablábamos con Nora Ferrer Aramburu, que fue que es la profesora de danzas clásicas de acá, que me ayudó a audicionar, fue una de las que estuvo presente, igual que María Pascual, que estuvo, ella evaluó toda la parte de actitud, toda la parte de acting, digamos, que tiene un artista, cómo se desenvuelve. Y bueno, estaba Micaela y yo, estábamos haciendo la parte de jazz, viendo cómo andaban en jazz, digamos, sería la palabra. Fue difícil, a mí me costó muchísimo cuando tuvimos que tomar la decisión. Muy buen nivel había. Muy buen nivel y además eran bastante completos. O sea, tuvimos que, como dice el jurado de Showmatch, hilar muy fino para decir, vos no quedás, fue horrible, porque lo tuve que decir yo, la otra vez lo dijo Sandro Matos, es espantoso decir que no quedás, nunca me había tocado. Igual está bueno que haya tan buen nivel, preferible que haya muchos buenos para poder elegir. No, impresionante, así que quedaron una bailarina titular, un bailarín titular y dos chicas suplentes, ¿sí? Que igual van a estar... Sí. Van a estar ahí presentes en todos los eventos que hagamos nosotros. Bueno, ahora dentro de... ¿En qué están trabajando ahora? Y ahora tenemos algo que no sé si lo puedo decir. Adelantar un chiquitito. ¿Puedo decir algo, Machado? ¿Se puede? Sí. Posiblemente el 10 estaremos nuevamente haciendo la pasarela danzante, esta vez con la conducción de Liz Torti.
gracias a mi amiga Hannah Greenfield y su escuela de modelos The Model, ¿sí? Así que bueno. Que ya tengo unas cuantas acá, chicas, para mandar para modelos, son excelentes. Así que bueno, vamos a estar de la mano de Hannah haciendo la pasarela danzante, como estuvimos el año pasado. Nada, feliz y orgullosa porque Hannah convoca unas modelos. Bueno, además de su escuela que tiene unas hermosas modelos, las que vienen, Grigrut, que es Airanada, bueno, por lo menos el año pasado, Cristian Sancho, y hacerle la pasarela danzante a ellos no es pavada. Está bueno participar en un evento así. Está muy bueno, muy bueno. De hecho, gracias a eso después nos convocaron en el Artista del Año el año pasado, en Canal 13, que nos vio Ricky Pascus. Estuvo buenísimo. Después tenemos varias cosas. Tenemos una competencia en Mar del Plata, que es la final. Después tenemos, bueno, como ya todos saben, nosotros cada dos o tres sábados estamos en Mystic, que es el boliche que un disco bar en 59, 18 y 19, que está, bueno, Circus, Mystic, está Cortés, son los mismos, sí. ¿No? Y siempre hacemos, digamos, algunas performances de circo, danza y destreza. Bueno, nada, y otros eventos que salen que vamos haciendo. Son eventos muy, muy privados, por eso la compañía es remunerativa, o sea, se paga. Esto no es una compañía multitudinaria, o sea, como habrás visto, sí, no, sí, son poquitos, mi compañía sí. Son 7, 8 bailarines, los cuales al ser tan pocos se les puede abonar también, ¿no? Se les puede pagar. Por eso el casting también fue muy difícil. Porque bueno, la verdad que se presentaron muy lindos, muy lindo, muy linda calidad de bailarines. Y después, bueno, nada, la clase en sí, bueno, es mi clase de toda la vida. En este caso, está los martes y jueves de 16:30 a 18 horas, porque cambié el horario, porque no me quería ir más tarde, a las 10 de la noche, señores, ya estaba cansada hace años me vengo. Tranquilo la tarde entonces. Ay, sí, hasta ahora dar con el solcito la clase es lo más lindo del mundo. O sea, por otra parte limito a la gente que no puede venir. Pero bueno, nada, gano en salud. No, pero bueno, Romina, todo lo que decías vos que está haciendo la compañía, ojalá que tengan suerte para todo lo que se viene. Yo te prometo que voy a empezar a elongar en mi casa para ver si aunque sea hasta la rodilla. Me quedó un bailarín más, ¿no querés? Me quedó un lugar. Voy a empezar. Machado dijo también, pero... ¡Grandotes! O sea, para tener... Para algo puedo servir. Y Machado prometió que va a empezar a hacer yoga. Bueno, la vemos a yoga. Sí, recuerden que las clases de yoga ahora están dadas las martes y jueves a partir de noviembre de 15 a 16 horas. Para todos los que no sabían, ¿no? Martes y jueves de 15 a 16 horas. Los bueno, Romina, como siempre, muchísimas gracias y a seguir ahí con la clase. Dale, gracias. Nos vemos. Bueno, gente, ¿se acuerdan de Agustín Carreras? ¿Hace falta que se los recuerde? Me parece que no, porque si sos seguidor de 4x4 y hace un tiempo que nos venís viendo, ya te estuvimos mostrando de ese viaje divino que hizo la gente de 4x4 a Carlos Paz y de Agustín Carreras, que salió muy beneficiado en los torneos que se hicieron, representando, mejor dicho, a la Universidad Nacional de La Plata en Córdoba. Bueno, realmente Agustín Carreras dio que hablar, al menos acá en 4x4. Lo vinimos mostrando y en esta ocasión encontramos una nota más. Así que te invito a que puedas disfrutar esta entrevista.